Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión visitamos las bellas Islas Baleares para conocer todo lo que ofrece la paradisíaca isla de Ibiza. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece la que es probablemente la isla más famosa y deseada del mar Mediterráneo. La isla de Ibiza, segunda en población y tercera en extensión de las Islas Baleares, es conocida como la Isla Blanca del Mediterráneo por sus fachadas cubiertas de cal. Esta cosmopolita isla tiene grandes reclamos turísticos que incluyen varios patrimonios de la humanidad, entre otros. Mercadillos de artesanías y ropa, pueblos llenos de encanto, fantásticas puestas de sol y espacios naturales prácticamente vírgenes. Además, por supuesto, de increíbles playas y calas con aguas cristalinas a lo más estilo caribeño. Y si fuera poco, cuenta también con una excelente gastronomía a base de platos de pescado fresco y un estupendo marisco. El ambiente bohemio, su impresionante oferta de ocio y vida nocturna hacen de esta isla uno de esos lugares que visitar al menos una vez en la vida, corriendo el riesgo, eso sí, de quedarte enganchado de los atractivos de la isla. ¿No conoces Ibiza? Pues acompáñame en esta ruta para conocer a la Isla Blanca. Cada vez que visitamos una isla, la forma más común de acceder a esta es a través del aeropuerto, así que comenzaremos desde aquí. Y nada más comenzar, viajamos hacia el sur porque a pocos minutos está el entorno natural más importante de la isla, el Parque Natural de las Salinas. Este parque se extiende desde el sur de la isla hasta el norte de la vecina isla de Formentera. Es un área protegida de 16.000 hectáreas, de las cuales 13.000 son marinas, que maravilla por sus estanques milenarios, una enorme biodiversidad, playas cristalinas y un fondo marino lleno de vida. En este entorno destaca la playa de las Salinas, una de las más bonitas y glamurosas de la isla, con bellas dunas y aguas transparentes, o la playa de Escaballet, una playa salvaje protegida por dunas de arena. También destacan la Torre del Cargador y en el extremo sur la Torre de Sesportes, desde donde verás a la vecina Formentera. No te pierdas, si tienes ocasión en este entorno, ver el espectacular atardecer en los diferentes estanques salineros. Yendo en sentido horario por la isla, hacemos parada en el asentamiento fenicio de La Caleta. Este yacimiento constituye una cita ineludible para los amantes de la arqueología y conocer más sobre los orígenes de la isla. Se construyó en el siglo 8 a.C. y conserva algunas estructuras como el antiguo horno de pan y los restos de algunos hornos metalúrgicos. Además, se atisba cómo era el trazado de las calles y plazas durante aquella época. Un poco más adelante nos adentramos en uno de los lugares más mágicos de toda la isla. Visita la atractiva, rocosa y aislada Cala del Nido del Águila. Una preciosa cala caracterizada por una sucesión de escollos situados junto a la orilla que la hacen tremendamente fotogénica. Más adelante está esa pedrera de Caladort, o también conocida como Atlantis, una de las calas más especiales de toda Ibiza. Resulta curioso que este paisaje haya surgido por la acción de la mano del hombre, ya que aquí se situaba una cantera y ahora el paisaje está compuesto de formas cúbicas, líneas, escaleras simétricas y cavidades donde se crean piscinas naturales. De esta cantera, por ejemplo, se sacó el material para construir las murallas de Dalt Villa, de la capital ibicenca. Seguimos con la magia, llegando hasta la Torre del Sabinar, una antigua torre de vigilancia conocida también como la Torre de los Piratas, que se levanta sobre un vertiginoso acantilado. Desde lo alto tendrás una oportunidad de disfrutar de una panorámica a vista de pájaro del mar, el entorno de la Reserva Natural de Caladort y los islotes de Svendranel y Svendra, además de contemplar uno de los mejores atardeceres que ofrece la isla en un lugar épico. Frente a nuestros ojos, el islote Svendra, una misteriosa forma rocosa de 400 metros de altura que tiene un altísimo valor ecológico por su fauna y su flora. Cuenta con 116 especies de plantas y cobija un gran número de aves, lagartos e invertebrados. Su halo de misterio está en que forma parte del llamado Triángulo del Silencio, donde marineros y pilotos de avión han observado la presencia de numerosos ovnis. Otra perspectiva de esta zona la tenemos desde la Cala Dort, una de las playas más representativas de Ibiza. Situada frente a un mar abierto y abrupto, está protegida por acantilados donde destaca sus inmejorables vistas. Finalizamos esta zona de la isla visitando la bonita Cala Carbó.
La población de San José o San Josep de Satalaya cuenta con un buen número de atractivos. Aparte de su impresionante atractivo natural, cuenta con un bonito casco histórico, donde destaca su iglesia parroquial del siglo XVIII y las torres defensivas. Parte de la conservación de la arquitectura payesa del municipio resulta uno de los mejores miradores de la isla, situado a 475 metros sobre el nivel del mar. De nuevo en la zona de la costa, visitamos la tranquila Cala Molí, ideal para relajarse y descansar tumbado al sol. La cala tarida de 260 metros está situada en una zona residencial, así que cuenta con chiringuitos, restaurantes, hoteles y todo lo que el turista pueda desear. Sus aguas tranquilas la hacen idónea para el baño y practicar deportes acuáticos. La siguiente cala a visitar es la bonita Cala Allentia. La isla de Ibiza tiene su Stonehenge particular. Time and Space es una obra creada por el artista australiano Andrew Rogers, formada por una docena de dólmenes de basalto que abrazan a otro de mayor altitud situado en el centro y coronado con un panel de pan de oro. Se cree que la disposición de las columnas simboliza la alineación de los planetas en torno al Sol. Otra cala más a visitar es la Cala Bassa, otra playa preciosa gracias a un entorno natural de bosque y en la que sus aguas poco profundas son perfectas para practicar snorkel. Con el nombre de Cala Comte se conoce varias calas de aguas transparentes situadas en un entorno natural que se ha librado de la construcción a pie de playa. Ideal para pasar todo el día en ella disfrutando, sus 600 metros de largo, aguas turquesas y cristalinas, arena fina y un entorno espectacular la hacen una de las playas más populares de Ibiza. Llegamos ahora hasta la importante localidad de San Antonio Abad. A 15 kilómetros de la capital, dispone de un amplio catálogo de atractivos que lo han convertido en referente turístico. Este antiguo pueblo de pescadores ofrece una bonita bahía con playas preciosas como el Arenal, con un ambiente muy animado, o el Caló des Moro, más tranquila y que permite disfrutar de puestas de sol increíbles. En el municipio destaca también la parroquia de San Antonio y su paseo marítimo, donde se localizan varias terrazas desde donde se puede contemplar las mejores puestas de sol de toda Ibiza. Terminamos el entorno de San Antonio con la Cala Gració y la Cala Gracioneta. Son calitas pequeñas de unos 50 metros pero con mucho encanto. Más al norte podemos ver la Cala Salada, una preciosa cala de arena dorada y aguas cristalinas rodeada de un entorno natural de rocas y pinos, aunque muy concurrida. Si prefieres algo más de tranquilidad, acércate andando hasta su vecina la Cala Saladeta. Si te gusta el arte rupestre, no te pierdas la Cueva de Ses Fontanelles. Tiene una importante colección de pinturas rupestres realizadas en la Edad de Bronce. Ofrece también unas bellas vistas de la costa ibicenca, además de ser un reclamo para los escaladores por la verticalidad de las paredes que se encuentran sobre la cueva. Merece la pena seguir la ruta hasta llegar al Mirador de las Puertas del Cielo. Desde ahí podrás disfrutar de unas impresionantes vistas de todos los acantilados de la costa de esta parte de la isla y a la vez tomar algo en la pequeña cafetería que se sitúa aquí. Dicen que el pequeño pueblo de Santa Agnes de Corona es uno de los pueblos más auténticamente payeses que queda en la isla. Destaca por su arquitectura típica ibicenca y su bonita iglesia parroquial de Santa Agnes del siglo XVIII. Bordeando la costa norte de la isla, podemos visitar calas importantes y bellas como la Cala Obarca, uno de los lugares más curiosos de la isla por la presencia de un bonito arco de piedra. Un lugar perfecto para los amantes de la fotografía. De todas las calas vírgenes y escondidas que ver en la isla, la de Sportichol es seguramente la más cautivadora. Se llega tras un paseo por un sendero que nos regala unas panorámicas abrumadoras de los acantilados y del intenso azul del Mediterráneo. Una de las cosas que hacer sin duda en Ibiza es visitar la cueva de Can Marxà. En el interior de esta cueva de más de 100.000 años de antigüedad, utilizada en el pasado para esconder mercancías de contrabando, verás formaciones naturales como estalactitas y estalagmitas, lagos y cascadas adornadas con efectos de agua, luz y sonido.
Completa esta zona de la isla visitando la particular Cala Benirras. Además de ser una de las mejores calas de la isla, es uno de los mejores lugares para ver el atardecer. A todo esto hay que sumarle que durante el atardecer tiene lugar el famoso ritual de los tambores. El evento hippie consiste en que varias personas tocan sus tambores al aire libre en la playa mientras se presencia el atardecer. Llegamos a uno de los pueblos más conocidos del norte de la isla, San Juan Bautista. Popularmente conocido por su mercadillo artesanal, uno de los grandes activos de la isla, el de este pueblo tiene la particularidad de que se realiza por las calles del municipio. Al norte, la Cala Xarraca es una de las más famosas de la isla porque esconde el típico sitio que se ha hecho famoso gracias a las redes sociales, un columpio que cuelga de una roca hacia el mar. Aparte de esto, es una cala perfecta para realizar snorkel por el borde de los acantilados. Otra cala por esta zona se sitúa en Portinach, un lugar tranquilo donde poder pasar unas vacaciones sosegadas lejos de los núcleos más animados. En este entorno destacan sus preciosas calas como el Arenal Petit, el Arenal de Gros o la Playa Porto. Sin lugar a dudas, un buen lugar para disfrutar de la Ibiza más tranquila. Más al norte, en la península de Punta Galera, un sendero que parte junto a una caseta de submarinismo asciende hasta un saliente rocoso conocido como Punta Galera, donde se encuentra la idílica playa de la Cueva de Portinach, una tranquila y preciosa cala. Además, si eres amante de los trekkings con vistas, podrás caminar hasta el Faro de Moscater, el punto más al norte y el más alto de Ibiza, mientras disfrutas de las preciosas vistas de los acantilados y de las turquesas aguas. Completa la zona con la visita a la paradisíaca Cala Danserra, seguramente una de las calas con más encanto de la isla. De guijarros y arena no olvides los escarpines, porque seguramente los necesites para disfrutar de una bellísima playa. Llegamos ahora hasta la cala más auténtica entre las playas no vírgenes de la isla, la Cala San Vicente. A pesar de estar rodeada de un paseo marítimo con todo tipo de comodidades turísticas, su ambiente nada tiene que ver con otras de este estilo. Su ambiente es más apaciguado y la masificación no existe. Además, estamos ante un arenal muy amplio de aguas cristalinas protegidas por una bahía rodeada de bosques de pinos. En Ibiza también se puede hacer senderismo. Desde la Cala de San Vicente sale una ruta de senderismo que llega hasta el Faro de Punta Grossa en un itinerario lineal de unos 5 km de longitud a través de un escarpado acantilado con vistas abrumadoras. Los más aventureros disfrutarán por una ruta senderista espectacular no apta para todos los públicos. El Faro de Punta Grossa, al que finalmente se llega, permanece abandonado desde 1916 cuando tomó su relevo el faro construido en la vecina isla de Tagomago. Llegamos hasta San Carlos de Peralta, un pequeño municipio donde destaca su iglesia parroquial y el mercadillo hippie de las Dalias, que se celebra cada sábado y algunas noches entre semana. Este mercadillo contiene más de 200 puestos donde se puede encontrar ropa, bisutería, discos, decoración, hamacas o incienso que harán las delicias de todo amante del flower power. Además, en la zona de la costa podrás disfrutar de las bonitas Calabois y Calamastella, rodeadas de tupidos bosques de pinos, pequeños acantilados de 3 metros, cuevas submarinas y, por supuesto, increíbles aguas turquesas. Llegamos ahora hasta la bella localidad de Santa Eulalia del Río. Es una de las localidades favoritas de las familias que viajan con niños, ya que brinda a los visitantes un casco histórico donde pasear y disfrutar del ambiente de sus terrazas o la posibilidad de realizar numerosas actividades en los alrededores. Pasea por su larguísimo paseo marítimo y transcurre por la playa de Santa Eulalia hasta llegar a la desembocadura del río de Santa Eulalia, el único de la comunidad y el cual es atravesado por el Pont Vell, un puente del siglo XVIII y que fue hasta principios del siglo XX el principal acceso a la localidad y que es hoy un bello paso peatonal. Además, visita el ayuntamiento de la localidad, ejemplo de la arquitectura local, y no dejes de ir al Puig de Misa, el nombre del monte que vigila el municipio por el oeste.
En la cima se encuentra una iglesia fortaleza del siglo XVI que servía de defensa contra los piratas que atacaban a la isla y que tiene la particularidad de que su torre se funde con el resto de la arquitectura. En su interior destaca el magnífico retablo barroco del siglo XVI, obra de Farreras. Desde aquí tendrás una panorámica de toda Santa Eulalia y de las zonas de alrededor y del inmenso mar Mediterráneo. Bordeando la costa se pueden visitar interesantes calas como la Cala Blanca, a la que se llega después de un bonito senderismo, o la Cala Yonga, una playa dominada por el ambiente familiar dado que sus aguas forman una balsa de poca profundidad y muy tranquila. Y terminamos nuestra ruta por la isla en su capital, Ibiza. La ciudad más grande de la isla es toda una joya. Más allá de la oferta de ocio que cuenta, la ciudad tiene bastantes puntos de interés y un gran patrimonio cultural. La ruta por Ibiza la iniciamos en la Marina de la ciudad, antiguo barrio de pescadores y astilleros que enamora por sus casas blancas a orillas del mar, en las que se encuentran varias tiendas de moda adlib y atractivos monumentales como la iglesia de San Telmo, construida por los marineros, el obelisco de los corsarios y algunas puertas a las murallas más importantes como el portal de Sestaules. Además, esta zona cuenta con una extensa oferta de ocio nocturno. De aquí pasamos a la zona del puerto. Desde que los cartagineses fundaron la capital pitiusa, el puerto ha gozado de gran actividad. Aquí es donde podrás ver los típicos lujosos yates y donde se concentran las discotecas más famosas de toda la isla. El Passage de Vara de Rey es un amplio paseo de 250 metros junto a la aledaña Plaza del Parque. Ambas conforman el corazón de la ciudad y en ellas se suelen celebrar distintos actos, ferias, mercadillos y fiestas populares. Ubicada en el Puig des Molins, visitamos una de las necrópolis más grandes e importantes del Mediterráneo Occidental y que tiene reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Sirvió de enterramiento para las culturas fenicia y púnica hasta el siglo VII a.C., por lo que conservan numerosos restos, siendo especialmente destacados los hipogeos funerarios y algunas cámaras. Anexo está el Museo Puig des Molins, que guarda una importante colección de restos, objetos y piezas funerarias halladas en dicha necrópolis. Llegamos hasta la zona más importante de la ciudad de Ibiza, el Dalt Vila. La zona antigua de la capital se sitúa en lo alto del monte Puig de Vila y está fortificada por las antiguas murallas construidas en tiempos de Felipe II que hicieron de la isla una de las mejor protegidas del Mediterráneo. Entre las callejuelas que discurren intramuros se cuelan joyas arquitectónicas que constituyen el reflejo de las diferentes culturas que lo han habitado y que le han valido el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conserva las cinco puertas de entrada al recinto, siendo la más importante el portal de Sestaules. Es el más bonito, estando jalonada a un lado y al otro con dos esculturas romanas y decorada con la corona y el escudo imperial. Al otro lado visitamos el Museo de Arte Contemporáneo, que ostenta el honor de ser el tercero más antiguo de España. Integra una extensísima colección pictórica centrada en la producción de artistas locales como Tapies y Miralles. Guarda también un conjunto arqueológico en su segunda planta que contiene restos romanos, fenicios y púnicos. A continuación vemos la iglesia barroca de Santo Domingo, que destaca por las cinco capillas laterales que la componen y porque en su interior guarda algunas joyas artísticas como el retablo genovés y las tres cúpulas de azulejos rojos. A su lado se encuentra el edificio del ayuntamiento, que ocupa un bonito edificio que antaño fue un convento de dominicos y que aún conserva el refectorio y el claustro. Pasea por las murallas visitando el baluarte de Santa Lucía, donde tendrás unas vistas panorámicas magníficas de la ciudad, el puerto y el mar Mediterráneo, y termina la visita subiendo hasta lo alto del conjunto para visitar las joyas de la corona, el castillo y la catedral. El castillo de la Almudaina fue mandado a construir por Felipe II. Esta fortaleza renacentista constituye uno de los máximos representantes del sistema de defensa de la ciudad, mientras que el monumento más valioso y destacado de la urbe es la magnífica Catedral de la Virgen de las Nieves.
ubicada en el punto más elevado de la capital y que destaca como la figura más prominente de su skyline. Se construyó sobre una antigua mezquita y se caracteriza por su particular estilo arquitectónico, que aúna barroco y gótico. En su interior guarda tesoros como la Virgen de las Nieves, patrona de la isla, el retablo de San Antonio Abad y el Museo de la Sacristía. Terminamos la ruta visitando algunas de las playas del sur de la ciudad, como Ses Figueretes y la Playa Tambosa, la playa más larga de la isla con más de 3 kilómetros de extensión y que constituye uno de los lugares predilectos de los locales y viajeros a la hora de disfrutar del mar y de los deportes acuáticos. Y hasta aquí llega nuestra visita por la maravillosa isla de Ibiza, la joya del turismo del mar Mediterráneo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.